Hi, surfers. Aloha. Buenas amigos de Perú Surf, nos encontramos el día de hoy en la tercera fecha del circuito semillero Pro Tour 2023 acá en Playa Señoritas. En esta oportunidad tenemos a cuatro países extranjeros compitiendo, nuestros hermanos de Brasil, el objetivo de este semillero es fomentar la competencia con los estándares internacionales. Organizar el circuito semillero hace más de 31 años es recontra difícil, pero finalmente tenemos el soporte de las marcas auspiciadoras, de los padres de familia, de los entrenadores y el entorno de esta playa también, que son los vecinos, la Municipalidad de Punta Hermosa. ¿Qué tal, amigos de Perú Surf? Soy Gabriel García, papá de Emma García, una niña que tiene 9 años y que está logrando ganar competencias de surf gracias a su esfuerzo, su dedicación y su amor por el mar y por las olas. Hay mucho talento en Perú, está logrando ya ganar campeonatos y pudiendo también demostrar pues su talento, ¿no? Felicitaciones, Emma, campeona sub-10. Toda la vida he corrido tabla y siempre quise transmitirle a mis hijas este lindo deporte, ¿no? Y desde que Emma empezó a correr, pude ver que tuvo esa conexión con el mar tan bonita, ¿no? Que puede tener una persona con la naturaleza. Y ya en el aspecto competitivo, ¿no? Crear una disciplina y eso le crea finalmente a los niños carácter y obviamente para las personas, pues, para ser finalmente campeones de la vida, ¿no? Como se dice, como dice Muelas en su escuela, ¿no? Acabo de ganar la categoría sub-10. Desde chiquita mi papá me metía a pasear al mar, entonces me animé a correr. Yo me digo a mí misma en mi mente que yo puedo, que todo va a estar bien. Les recomiendo a todos los padres, a todos, absolutamente a todos, los que tengan las posibilidades de poder conectarse con el mar y practicar ese deporte, que lo hagan sin pensar, cada uno, cada niño, cada persona a su ritmo, conectándose con la naturaleza. Feliz porque me fue bien en mis hits, aunque no pasé, corrí bien. Poseidón y Dios me mandó las olas buenas y porque Luis me entrenó tanto para que me agarre olas buenas. Bien, estoy muy contento de haber ganado en la categoría sub-14. Me pude agarrar una ola en 9.40. Estoy muy contento por todo el Punta Hermosa apoyarme, a mi mamá que gritó todo el tiempo, vamos, vamos, a mi papá también que siempre me apoyó y a toda mi familia. ¡No, Cholo! ¡Ah, felicísima, pues, se lo merece! Es un sharky sharky. Antes que nada, saludos a toda la gente que está viendo Perú Surf. Y bueno, han hecho una buena chamba y ahora van al agua Sofía Artieda y Aisa Chuman, que son otras dos niñas que entrenan conmigo. Tienen un buen hit ahí adentro con chicas de Brasil y de Perú. Y acá, motivado para apoyar en lo posible, que les vaya bien.
es bien importante para nosotros como entrenadores, ver que ellos hagan las cosas esforzándose y el resultado a veces se da, a veces no, pero lo que dejan en la cancha es lo importante. Me agarró una ola y una chica vino atrás, se cayó y justo estaba abajo y me cayó toda su ki acá. Pero igual corrí con todo y quiña y logré pasar. Y ya para la parcho y ya para la próxima, las finales, con todo. Yo soy de Brasil, en Praia Grande, São Paulo. Yo comencé a competir con 6 años. Yo gosto mucho de competir. El campeonato es muy bueno, el nivel es mucho alto. Los peruanos están surfando muy bien. La competencia es con nivel altísimo. Un saludo a todos los de Perú Surf. El semillero para los chicos es lo mejor que hay. Es prácticamente donde se forman y de donde salen los futuros campeones y representantes de cada país. Hay un buen roce internacional, lo que los obliga a esforzarse mucho más. Se agarran con chicos que no se conocen y hay muy buen nivel. Estoy muy feliz con mi rendimiento. Quiero agradecer a todos los que me apoyan, a mis auspiciadores. Estamos en el segundo día de competencia. Las olas han mejorado un montón desde ayer. El mar se ha mantenido en glass por todo el día. Hay olas perfectas, señorita, es clásico. Ahora voy a correr la final de sub-18 con Manuel Robles, Alejandro Bernales y Bastián Pires, que los tres le están rompiendo y con todo para ese final. Y ojalá que las olas sigan buenas para la tarde. Bueno, estoy feliz de haber ganado acá en Playa Señoritas dos categorías, la sub-16 y la sub-18. El nivel está fuertazo acá en Perú, los competidores están fuertazos. He visto unas maniobras espectaculares el día de hoy, por el mar también nos ha regalado unas condiciones increíbles. Y los quiero invitar a todos a la siguiente fecha, que va a ser en la playa de la isla. Bueno, quiero agradecer a Perú Surf y a todos los que nos están viendo por acá y nos vemos en la próxima. Y quiero agradecer especialmente a Perú Surf y a Movistar Deportes, al restaurante Cala y a Hunt Oil, que son empresas muy fuertes, que gracias a ellos estamos aquí. República de Brasil, Vini Palma.